Seguramente muchos limeños se recuerdan con simpatía la Feria del Hogar, un lugar donde podían ir dos veces al año, me parece, a encontrarse con una serie de novedades, tanto del interior del país, de Lima, como del exterior, ¿no? Han habido realmente ferias memorables. Y vamos a hablar con Michelle Letterstein, hija del señor Costa Letterstein y Irene Letterstein, para que nos diga por qué está regresando con esta feria que un día se fue y parecía que se había ido definitivamente. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Hola, Alfonsina, gracias. Bueno, los responsables de que la feria vuelva son los blogueros. Ellos, los blogs sobre la Feria del Hogar aparecen hace 5 o 6 años. La feria cerró hace 10. Y ellos con sus blogs llenos de nostalgia, de cariño, de pena que no esté, fueron realmente calentando el ambiente, ¿no? Y sí, esta feria es en agradecimiento a ellos, que para nosotros representan de una manera transparente y sin filtros la voz del pueblo, ¿no? Para muchos limeños va a ser una novedad. Y seguramente otros van a hacer una comparación. Una nostalgia. De la feria que estaba en, sí, en la Avenida de la Marina, ¿no? Y con esa feria que comienza como una especie de retoño, ¿no? De plantita nueva. Es una feria que sirve también para cerrar una etapa triste, porque la feria tuvo que cerrar no por su propia voluntad, sino porque no le quedó otra. La Municipalidad de Lima en el 2003, en octubre, emitió sorpresivamente una ordenanza que significó la sentencia de muerte de la feria, ¿no? Y a través de esa ordenanza lo que pretendían era que todo el recinto ferial fuera atravesado de varias formas con un montón de pistas públicas. Entonces se perdía con eso la integridad de un recinto ferial que tiene que ser íntegro, si no, no es un recinto ferial, ¿no? Pero no hubo forma que ellos consideraran interesante o oportuno o adecuado el revertir una ordenanza así, y la feria tuvo que cerrar. Entonces fue triste, fue indignante también, no se puede negar eso, ¿no? Entonces estos blogueros, con su cariño, porque es puro cariño, fueron calentando, ¿no? Esa tristeza, ¿no? Y claro, y ahí ya se manifestaban y tenían una serie de fantasías también sobre las razones por las cuales la feria hubiese podido cerrar, en fin, mil cosas, ¿no? Entonces es gracias a ellos que estamos aquí de vuelta. Bueno, la feria regresa y seguramente vamos a prepararnos todos para ir a la feria, que ahora está en Chorrillos, ¿no? Así es. Lo que pasa es que, claro, cuando la feria cierra y termina sus actividades, recién 5 años después de haberse cerrado, que es de alguna manera coincidente con la aparición de los blogueros, el terreno ya es vendido y ahí hay un desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces no existe en Lima un recinto ferial. No existe. Lo vemos todo el tiempo. O sea, las ferias se realizan, digamos, en playas de estacionamiento, en mistura tiene que irse ahora, ha estado en parques, ahora se tiene que ir a la costa. Pero no son terrenos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que adecuarnos también, y gracias a Dios existe el Centro Cultural Deportivo Lima, ¿no? Que es donde estamos en Chorrillos, pero lo que Lima necesita es un recinto ferial.
todas las ciudades importantes del mundo necesitan y tienen recintos feriales. Lo paradójico es que los recintos feriales y los centros de convenciones, que son muchas veces la misma cosa, son instalaciones públicas, no privadas. Entonces le toca a la Municipalidad de Lima poner las cosas en su sitio y devolverle a Lima un recinto ferial para que se puedan hacer más eventos. Pero claro, y de manera profesional. Esta es una feria en chiquito con relación a la gran feria, no, que estaba, o es no, otra cosa. No, en sí es el mismo producto, ¿no? Que tiene esta mezcla de oferta de entretenimiento con la oferta comercial, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero, claro, las cosas han cambiado, el Perú es diferente. Antes habían pues dos centros comerciales, hoy día hay 50 y tantos. Antes no habían conciertos, muchos conciertos internacionales, salvo en la feria. Hoy día hay todo el tiempo conciertos internacionales. El nivel económico de la población no es comparable a la que era hace 10 años. Entonces, muchas cosas han cambiado, sobre todo la manera en que uno se comunica. Las redes sociales es algo que no existía antes. Entonces, muchas cosas han cambiado y esta feria se tiene que adecuar a ellas. No podemos imaginarnos que se va a repetir las mismas cosas. Para empezar, no tenemos recinto ferial. Entonces, nos hemos tenido que adecuar a estas instalaciones que tienen un área parecida a la que tenía la feria, porque tenemos más de 20 hectáreas. La Feria de la Marina había inclusive un espacio destinado a exhibiciones culturales. Sí, esto es una parte sumamente importante en esta feria. Nosotros tenemos cerca de 15 exposiciones culturales. Lo que pasa es que el objetivo de la feria de este año es que cuando la gente salga, salga con un más profundo sentido de identidad y de orgullo por todo lo bueno que tiene el país. Estamos llenos de información a través de los medios, de escándalos y de corrupción. Es lo que domina la información y tapa todas las cosas buenas que también existen en el país. Entonces, nuestro esfuerzo está vinculado a ese. Nosotros queremos que la gente, cuando salga de la feria, diga: ¡wow! ¡Qué país el que tengo! Y me comprometo con él. Porque no hay compromiso, no hay. Todos somos solidarios. Y eso se nota cada vez que hay una tragedia en el país. Al toque la gente responde. Lo que pasa es que cuando responde viene la siguiente pregunta: todo lo que yo doy, todo lo que yo dono, ¿cómo se mueve, cómo se maneja? Y han habido una serie de situaciones donde el manejo no es apropiado. Entonces hay una desconfianza en la gente por dar, pero que quieran dar. Entonces nosotros hemos empezado con una cruzada que se empieza en la feria, pero va a tener una difusión nacional y en el tiempo también, más allá de cuando la feria haya terminado, que es una cruzada por el bien común. En la feria, ahora, estamos explicando qué cosa es el bien común, qué cosa es ser ciudadano y la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos de comprometernos con nuestro país. No es solamente una cuestión de los políticos de turno o de una ley. Tenemos que tomar conciencia nosotros que cada uno de nosotros somos responsables. No se puede solamente echarle la culpa al otro. Por ejemplo, los padres somos responsables en nuestro hogar de cómo criamos a los hijos. Y eso me hace recordar de que en la feria se tenía mucho cuidado de la limpieza. Era la feria más limpia del mundo. Era la feria más bonita del mundo.
Bueno, con toda esa floración que había, sí, pues maravillosa. Mi madre era la jardinera, ¿no? Sí. Realmente era deleitarse viendo nomás todas las flores tan diversas, además, que bueno, te las tenía tu mamá, la señora Irene, seguramente en lugares propicios, en criaderos, y después de eso las llevaban y estaban, sí, que brotaban las flores, era una belleza realmente. Sí, ¿no? Y de coordinar los tiempos para que estuviesen floreados, ¿no? Yo creo, Alfonsina, que eso es la razón principal del cariño de la gente hacia la feria, porque la escuela de mis padres, que nosotros obviamente hemos seguido, hablaba de eso. Tú te lo mereces. Tú te mereces un espacio limpio y un espacio bonito, ordenado y puntual. Porque en esa época de la feria, mientras nosotros teníamos la feria más limpia del mundo, en las calles estaba lleno de montañas de basura. Mientras los parques de la ciudad estaban en terrales y con basura, nosotros teníamos los jardines más lindos. Entonces, cuando uno considera al público, cuando uno lo respeta y le da lo mejor de uno, eso se siente, y la respuesta que tiene la feria hoy día es esa respuesta. Cuando uno da cariño, recibe cariño. Cuando uno da violencia, recibe violencia. Y sabes, ahora, bueno, había una buena exhibición de la producción nacional, recuerdo, ¿no? Sí, claro. Entonces, seguramente que también has considerado todo eso, porque hay mucha gente que no va a los centros comerciales, no llega a ir, ¿no? No, pues. Entonces, además que en todos hay lo mismo, hay el mismo producto. Van a tener una vitrina ahora. Sí, esto es en realidad la alternativa, ¿no?, a lo que hay en los centros comerciales. Y está de alguna manera casi todas las regiones del país representadas, ¿no?, con sus productos. Estamos también haciendo un esfuerzo por convocar a los compradores mayoristas que hay en todo el país, para que vengan a la feria a ver qué se produce en otras regiones. Y eso sirve para apoyar lo que es el comercio interno. Además, esta es una feria que comienza siendo nacional nomás, ¿no es cierto? Ustedes, lo único que tenemos de internacional, no es una feria nacional, lo único que tenemos nosotros de internacional, porque tampoco hay que ser pues un exagerado en esta cosa de que solamente nacionales. Tenemos 8 artistas internacionales en el Gran Estelar y tenemos obviamente productos que no son hechos en el Perú también. Hay computadoras que no son hechas en el Perú, ¿no?, de X, Y marcas, ¿no? Entonces, pero digamos la gran mayoría es peruano, ¿no? En entretenimiento me acuerdo un año en que hubo la presentación de los dinosaurios, por ejemplo. Uh-huh. Me acuerdo también que además de eso se movían, era impresionante. Me acuerdo de los entretenimientos una sala de espejos donde la gente entraba y se moría de risas, y las risas eran continuas porque se veían gordos, se veían flaquitos, parlantes para escuchar, se veían las risas, altos, sí, se veían, es decir, era pues una cosa, pero así, para destornillarse de risa, ¿no? Después de eso recuerdo también, ¿sabes qué? Recuerdo las obras que presentó una vez tu hermano de Philip Letterstein, de todos los jefes, de toda la gente de la Amazonía. Él le dio una importancia enorme, sí, a todas las naciones de la Amazonía. Y a mí realmente me extrañaba cómo, sin conocer sus idiomas, pero con esa su actitud positiva, lograba de que todos posaran para él, ¿no? Y ahí quedan seguramente con eso todas sus obras como una especie 286 de lección esculturas. De solidaridad, de encuentro, de cariño hacia nuestra gente. Sí. Realmente era una cosa de maravilla. Y entonces pienso que también entretenimientos tiene que haber en esta feria, ¿no? Sí, las esculturas de Felipe van a estar ahí. Ah, tenemos una exposición que se llama Perú Megadiverso SOS, ¿no? Ahí es una de las exposiciones que tiene que ver con
asume tu responsabilidad, no solamente es otros que lo tienen que hacer, sino cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Esto, ahí van a estar las esculturas de Felipe. Sí, Felipe hizo, pues, es un documento antropológico de gran valor, ¿no? Recogió a estas personas provenientes de muchísimas etnias, de todo el continente, no solamente del Perú, ¿no? Son 286 que todavía están esperando por un espacio en donde se les muestra al público, ¿no? Es algo pendiente. La feria será como la otra, digamos, donde los asistentes puedan quedarse todo el día. Sí. Y tengan también la oportunidad de saborear nuestras comidas. Sí, y hemos hecho un esfuerzo muy grande con el tema de la comida. Las personas se han vuelto muy exigentes con todo este boom gastronómico, ¿no? Y está bien, hay que ser exigente, pues, ¿no? Y tenemos casi 70 puntos de venta de comida. Hay comida de todos lados. Los platos van a estar bien servidos. Le hemos pedido a la gente que haga un esfuerzo especial porque esto sea, pues, pulcro, ordenado. Le pedimos a la gente que participe. Vamos a trabajar el tema de reciclaje de todos los desechos y obviamente tenemos los clásicos de la feria. Tenemos churros, de todas maneras, tenemos los tallarines con tuco, que muchísima gente a través de las redes sociales tiene la añoranza de eso, y por supuesto van a estar, ¿no? Yo recuerdo que Felipe, por ejemplo, mi hermano, porque toda la familia de alguna manera tuvo que ver con la feria, ¿no? Él era el que hacía el tuco. Él era el que inventó el tuco y era su receta. Y al final tuvo que comprar unas ollas enormes, especiales, y eran así los kilos de kilos de kilos de tomates, de carne. Pero él cocinaba muy bien también. Ah, mira. Cocinaba muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sí, va a haber todo tipo de comidas y va a estar bien bonito, bien bonito. Y como tú decías, es una feria para pasar todo el día porque yo creo que es el evento cultural más grande que jamás se haya visto en el país. No solamente hay, digamos, artistas musicales de todos los géneros y para todas las edades. Hay magos, hay teatro, hay comediantes, hay artistas plásticos. Tenemos un pabellón que se llama Arte Actual, el supermercado del arte, donde un conjunto, muchísimos artistas consagrados y no tan conocidos, se han juntado en el mismo espacio. Y se llama supermercado del arte porque queríamos de alguna manera quitarle esta cosa elitista que tiene el arte, ¿no? Esta es una galería de artes para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso mucho tiene que decir mucho en favor de esta feria. Sí. Amigos, hacemos una pausa y volvemos. Amigos, volvemos con Michelle Letersen y la Feria del Hogar.
Tú tienes toda la experiencia que adquiriste en la otra feria, porque tú estabas trabajando al lado de tus padres y tus hermanos. Sí. Yo empecé a trabajar en la feria cuando tenía 15 años. Tuve que pedir permiso al Ministerio de Trabajo, claro, ¿no? Y mi primer trabajo en la feria fue cuidando a los niños que se perdían, ¿no? Esto fue una experiencia importante. Yo recuerdo que un día era el último día de la feria y la gente de seguridad peinaban la feria una vez que está cerrada para ver que no hubiese nadie, que no hubiese ningún nada. Y el último día de la feria era un domingo y estábamos hablando de las 12 de la noche cuando encuentran un bebito recién nacido y lo traen a donde yo estaba, ¿no? ¡Ay, qué laberinto! En esa época no estaba tan organizado, ¿no?, todo el sistema. Y bueno, nos demoramos como 4 horas en poder ubicar este bebito en algún hospital, en algún lugar donde alguien lo cuidara. Además era domingo, teníamos que ir a buscar mamaderas, no habían farmacias abiertas. Fue una experiencia muy dura que me marcó. Y 2 semanas después apareció la madre del niño, ¿no? Y esta mamá me contó a mí que había salido encinta, era una chica joven de mi edad, y lo que había sucedido era que, como había salido encinta, sus padres la habían botado de la casa. Encinta, y no tenía dónde ir, y encontró refugio, si se puede llamar así, en una cochera de autos. Y la señora que atendía la cochera le dijo: te puedes quedar acá, duermes, comes y lavas los autos. Y eso es lo que ella hizo, ¿no? Pero cuando el bebé nació, la bebita estaba igual de desamparada, ¿no? No sabía qué hacer con ella. Las cosas que pasan, ¿no? Y las cosas que han pasado en la feria, porque hasta novio podías encontrar en la feria. Hasta los chicos iban a buscar a chicas. Claro. Imagínate, con lo grande que era. Oh. Sí. ¿Sabes qué? Me acuerdo en, digamos, en las áreas culturales, me acuerdo una vez que se armó una exposición del Niño Dios. Y fue una feria en diciembre. Y después de haber recorrido todos los monasterios de Lima, que yo los conocía porque había hecho programas para la televisión del Niño Dios, y sabes que yo me traje una serie de niños de los barrios altos, del Lima, etcétera, de los monasterios, los traje y fueron mis pasajeritos, que los traje pues a 20 por hora porque no quería que se hicieran daño. Imagínate imágenes que tenían 300 años, 200 años. Y que ¿no? te las prestaron así nomás. Me las prestaron así, con una confianza tremenda. Había un monseñor Brasini que decía: si yo hubiera sabido de cómo iba a ser esta exposición, yo le hubiera dado a Alfonsina mi Niño Dios, un Niño Dios precioso que él tenía, ¿no? Pero eso indicaba de que todos fueron magníficamente presentados con sus leyendas, porque eran niños de leyenda, que jugaban con otros niños a mediados de los siglos pasados, bueno, o que de repente con ellos hacían una venia, bueno, en fin, maravillas que se cuenta el niño perdido, una serie de cosas lindas. Y en otra ocasión me acuerdo también de que se abrió un salón de joyas prehispánicas. También. Y te digo que todos los museos que tenían joyas me prestaron las joyas, y me decía el señor Macaño, que se encargaba del diseño y todo lo demás, me decía: Alfonsina, ¿cómo te prestan? ¿Lo estás trayendo en tu Volkswagen? Y yo le decía: yo no sé cómo me lo prestan, pero la verdad es que es simplemente un formulario donde dice: está llevando tales y tales imágenes, yo firmo y nada más. No había seguro, no había nada. Era increíble. Qué fácil, la ¿no? confianza que tenían en la feria, y también el hecho de que yo era una periodista que estaba siempre trabajando, claro, en cuestiones pues, culturales, ¿no? Claro. Pero sabes que para traerme mates de oro, para traerme estólicas de oro, en fin,
Era increíble, ¿no? Sí. De veras, que a mí misma sí. Me quedé asombrada cuando lo montaron todo. Dije, yo me he traído todo esto en el Volkswagen, qué audaz. Sí, sí. Sí, el tema cultural siempre ha estado presente en la feria, ¿no? Nos ha importado mucho eso. Y personalmente también he tenido mucho que ver con ese tema. Yo tengo una formación en museología. Y, en una feria se lanzó a Adilberto Mérida. Claro. Que era, como era, un artista del barro de Cusco, claro. Del barro de protesta. Claro. Y salió magníficamente bien. Sí, ¿no? Eso es en el pabellón de artesanía. Teníamos siempre la exposición de los campeones, de los artesanos, de los maestros. Siempre había eso. Claro. ¿Sí? Siempre hemos apoyado muchísimo las manifestaciones de arte. Una gran visión, ¿no? Además de eso, para presentar otras cosas más, ¿no? Maravillas. Lo que pasa es que el criterio era, si la gente no va al museo, que el museo vaya donde está la gente. Ese era el criterio, claro. ¿No? Entonces, y a la gente le gusta, se siente bien. Están, tú mencionabas en un momento los dinosaurios, ¿no? Otra vez ustedes tuvieron pinturas de grandes maestros del claro, Perú. En arte actual, pues. Y este año se repite el arte actual también, ¿no? Sí. Pero aquella vez pusieron pusieron los lienzos a un precio que no lo tenían en realidad cuando se vendían en las galerías. Claro, es que no había ningún lucro previsto para la feria, ¿no? O sea, era no era la comisión de galería, ¿no? Que las galerías también tienen que, o sea, no pueden vivir del aire, ¿no? Hay todo un esfuerzo también de las galerías, ¿no? Pero esto era una cosa especial de la feria, ¿no? Sí. Sí, te acuerdas de un montón de cosas, ¿eh? Es que tú has participado también directamente, sí, es que he trabajado de todo el espacio cultural. Un par de veces trabajé sí, ahí. Sí, claro. Y recuerdo la gentileza que tenía el señor Costa para traer al expresidente Bustamante Rivero el día anterior y le hacía pasear los principales ambientes de la feria. Y él se sentía pero muy feliz y muy honrado de ser el primer visitante. Sí, sí, sí. Antes de que abriera, sí le gustaba. Lo que pasa es que la feria siempre ha sido... Y ya no hablando de la Feria del Hogar puntualmente, sino de las ferias internacionales, ha sido pues un espacio para dedicado a la imaginación, al desarrollo industrial, a estar al día, a que se te ocurra algo porque ves una máquina nueva que hace algo, ¿no? O sea, las ferias también tienen un trasfondo educativo muy fuerte. Tienen un impacto en el sector turismo muy grande porque viene mucha gente de fuera. Estoy hablándote de ferias internacionales, ¿no? Y esas personas que vienen a una feria, pues van a un hotel, comen, compran cosas y además generalmente son personas que hacen uso de hoteles de 5 y 4 estrellas, ¿no? Entonces tienen un bolsillo bastante bueno, ¿no? Es por eso que Lima debería convertirse en un centro de eventos, ¿no? Internacionales. Tiene todo para hacerlo. La idea es de que la feria funcione una vez al año, dos veces al año. La Feria del Hogar siempre ha sido solamente una vez y para fiestas patrias. Este año empieza el 24 de julio, o sea, casi 3 semanas, y termina el 10 de agosto. Hemos hecho algunas cosas nuevas, por ejemplo, ya está a la venta en Teleticket las entradas a la feria, ¿no? Hay una promoción de preventa porque el valor real son 40 soles, ahora están en 32. Cuando uno va a Teleticket, uno tiene que saber escoger el día en que va a ir. Entonces ya nosotros en las páginas web y en el Facebook, que se llama Feria del Hogar Oficial, porque hay otros, pero el oficial es el nuestro, ahí ya pueden las personas ver qué hay cada día. Entonces tú puedes planificar y organizarte bien y tienes tiempo de sobra. Pero el ingreso no va a cambiar de precio cada día, ¿no? No. Es uno solo. Sí, o sea, a partir del... después del 15 de julio es el precio regular, ¿no?
en 40 soles. Entonces, ¿qué recibes por 40 soles? Es la gran pregunta. Recibes alrededor de 14, depende si es sábado, domingo, lunes, ¿no? O sea, es distinto porque los horarios también son distintos. Pero digamos una media de 14 shows gratuitos. Recibes 15 exposiciones culturales gratuitas. Entonces, es bastante por esos 40 soles. Los mayores de 65 y los menores de 10 no pagan, entran gratis a la feria. Imagino que también los jubilados, ¿no? Porque ya claro, eso ahora se estila. A partir de 65, seas jubilado o no, porque puedes tener 65 y seguir trabajando, a partir de 65 todos entran gratis. Y los menores de 10, o sea que el abuelo puede perfectamente llevar al nieto. Y justamente una de las exposiciones se llama Viaje Nostálgico por la Feria. Y vamos a hablar de cómo se hizo, de lo bueno, de lo malo, de lo triste, como la vida misma tiene de todos esos colores. Y pero es justamente por la nostalgia que evoca la feria, ¿no? Y los recuerdos que todo el mundo tiene, pues ahí estamos haciendo algo bonito para ellos. Tenemos además... Juegos mecánicos. ¿No? Claro, juegos mecánicos son infaltables, el tagadá de todas maneras, ¿no? Hay los clásicos de la feria, van a estar presentes. Y el tenemos... tío vivo. ¿Ah? El tío vivo, los caballitos. También, los carruseles. Y también tenemos un montón de otro tipo de juegos, ¿no? Que son más modernos y que no sé qué. O sea que para pasarla bien va a haber harto tiempo, ¿no? Lo que es bueno esta vez es que si bien hay alguna gente que se queja de que Chorrillos y no sé qué, bueno, antes los de Chorrillos se quejaban de San Miguel, ¿no? Más o menos era la misma cosa. Pero lo que es bueno es que hay, hemos obviamente hecho coordinaciones con el Metropolitano y otras líneas también de transporte que llegan a la zona. Y lo que es bueno es que el Metropolitano, que termina en Matellini, en la estación de Matellini, de ahí tiene un acumulador que son unos ómnibus, son como anexos, ¿no? Que te lleva hasta la misma esquina de la feria. Entonces, realmente vale la pena que la gente se organice para venir en el Metropolitano, porque es barato, es excelente el servicio y está coordinado y te deja en la esquina. Es mucho más, digamos, inteligente venir en Metropolitano que venir en auto, porque con el tráfico que ya hay en la ciudad y el tráfico, obviamente, que va a generar la feria, es mejor venir en el Metropolitano y en transporte público. A pesar de que hay zona de estacionamiento, obviamente, ¿no? Ahora, seguramente también habrán líneas de buses que vayan hacia la feria o que pasen cerca de sí, la sí, feria, sí, ¿no? Sí, 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 yo sí, recuerdo que les ponían unos letreritos que decían vamos a la feria. Sí, 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 sí. Sí, hay. Ahí me parece que son 6 o 7 líneas adicionales a las del Metropolitano. O sea que es, en realidad es fácil de llegar, es más rápido llegar a través del Metropolitano, porque para ir de cualquier sitio a cualquier sitio hoy día en Lima con el tráfico que hay toma un montón de tiempo. Entonces es más fácil ir en Metropolitano, es más rápido y es excelente el servicio, ¿no? Sí. Es un... Bueno, seguramente ahora se van a mantener mucho más Chorrillos si va a ser la voz la feria. Estamos coordinando de cerca con la Municipalidad de Chorrillos. Ellos han sido generosos en recibirnos. Hemos hecho con una empresa especializada un plan vial de llegada. Esto es obviamente para los que insistan en venir en su auto, ¿no? Para llegar en auto y cómo salir, ¿no? Se está trabajando con las juntas vecinales. Los chorrillanos están contentos de recibirnos y eso se siente porque hay muy, muy buena disposición. Todo el mundo está poniendo el hombro para que salga lo mejor posible, ¿no? Sí.
Hay una cosa que es especialmente importante en esta feria, y creo que tu programa es un espacio de personas comprometidas y preocupadas y reflexivas. La feria tiene, como te decía yo, por objetivo que cuando la gente salga diga, ¡wow! ¡Qué país el que tengo! Le hemos pedido a los artistas que presenten el mejor show de sus vidas, que hagan que la gente cante con ellos, que chille, que se pare, que grite, que la pase bien, que se emocionen con el talento peruano. Esa es chamba de los artistas. Se nos viene una feria muy interesante, amigos. Y hacemos un corte y volvemos con novedades. Seguimos con Michelle Letterstein, que nos está dando una información muy valiosa de lo que va a ser esta Feria del Hogar y que seguramente interesa a todos porque tienen la oportunidad de verla, de sentirla y de gozarla. ¿Qué más hay, Michelle? Mira, el corazón de esta feria se llama el árbol del compromiso. ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa es? Te hablaba yo de la solidaridad que existe entre los peruanos, porque existe. Claro, sí. Lo que pasa es que muchas veces, cuando queremos ser solidarios, el sistema, digamos, no es confiable. Por ejemplo, cuando hay una tragedia nacional, por decirte el terremoto en Pisco, la gente se levantó, ayudó, donó, se organizó, porque así son los peruanos, maravillosos. Y entonces, ¿qué sucedió con todas estas donaciones? Hubo corrupción, hubo desatino, y eso de alguna manera cubrió el extraordinario aporte de empresas y de gentes que sí estuvieron ahí y dieron de comer, y dieron agua, y dieron. Porque recuerdo a los estudiantes que iban reuniendo bolsitas de azúcar. Increíble. De arroz, de leche, de agua, porque se decía que iba a faltar agua. Eso se llama solidaridad. Pero lamentablemente, cuando uno que es solidario se entera que eso que tú has dado no llega a las personas, porque se pierde gracias a la corrupción, es indignante. Entonces, y además pierdes la confianza. Entonces, y además es cierto, no es que estamos inventándolo. Entonces, lo que nosotros queremos en la feria es lograr que las personas sí puedan comprometerse. Esa parte solidaria que todos tenemos. ¿Se pueden comprometer a dar o a cumplir? Exacto. Puede ser un voluntario o simplemente porque uno, cuando uno habla del bien común, que es el bien de todos, lo que también eso significa es que cada uno de nosotros, como ciudadanos, tenemos que hacer algo. No se puede solamente pedir que instituciones, el gobierno de turno o no sé quién, haga algo y yo no hago nada. ¿Pero entonces, a comprometerse con quién? Te voy a explicar. Dale. Entonces, tenemos dos exposiciones. Una se llama Ciudadanía para el Bien Común. Y el tema que vamos a tocar ahí, por ejemplo, es inseguridad ciudadana. ¿Cómo es que el ciudadano tiene que ver con este tema? Lo único que yo sé es que cualquier delincuente, que también es un corrupto, es un delincuente también, el que coimea o que exige coima o se deja coimear, también son delincuentes. Entonces, todo este sistema que existe en la sociedad donde los valores se han perdido, ¿no? A los que los atrapan están en la cárcel,
pero la mayoría está fuera, dando vueltas, y algunos hasta con cuello y corbata. Entonces, ¿dónde fueron criados ellos? En una casa, ¿verdad? En un hogar. Todos han tenido más o menos un hogar. Entonces, el problema, el origen de la inseguridad ciudadana está en el hogar. Uno no puede decir, no, en la calle se malogró. ¿Y por qué está en la calle cuando debería estar en su casa? Entonces, la dejadez, la negligencia de nosotros, los padres, es la que produce unas estas generaciones de personas que no actúan bien. Es lo que pasa en el hogar, lo que también genera las adicciones, incluso la depresión. Entonces, eso es algo concreto. Y entonces, las personas, los ciudadanos, tienen que comprometerse con la inseguridad ciudadana. ¿Cómo? Piensa bien lo que haces en tu casa con tus hijos. Asume la responsabilidad. No le eches a otro la culpa de lo que pasa en tu casa. Y esto en la feria se va a hacer a través de... Entonces, esto va a ser una exposición. Y entonces, una vez que nosotros ya explicamos cómo es que todo esto se genera, el origen está en la casa, uno puede tener un montón de medidas represivas, más patrulleros, mejor equipos, más cárceles, pero eso no resuelve el problema. El problema está en la casa. Ok. Nosotros les decimos a las personas en esta... Es una película que dura 10 minutos, es un cortometraje, para explicarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que nosotros hablamos mucho de hay que cambiar a la sociedad. Antes era así y ahora es asá. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Es un término que lo usamos con frecuencia. Pero hay una diferencia entre cambiar y transformarse. Cambiar es un proceso racional y como proceso demora un tiempo. Requiere de una gran fuerza de voluntad por cambiar de profesión, por ejemplo, en el caso de un muchacho que ha estado en la cárcel. Entonces, él sabe que cuando salga, tiene que cambiar. No puede seguir robando, porque si no, vuelve a entrar a la cárcel. Entonces, le conviene cambiar, y es válido. El problema es que sale, ¿y quién le da trabajo? Entonces, la sociedad tiene que encontrar una solución. Esto no es una ley. Nosotros, ciudadanos, hemos creado esta situación. Nosotros tenemos que resolverla. Porque el padre negligente ha creado la situación. Entonces tiene que asumirlo. La diferencia, nuevamente, la transformación sucede acá en el corazón. Y lo que la propicia, lo que la genera, es el bien común. Cuando un joven desvalorizado, porque sus padres le han dicho, sus hermanos, o los tíos, o los abuelos, o los profesores, le han dicho, tú no sirves para nada, nunca vas a lograr nada, se saca malas notas, le dicen, eres bruto, etcétera. Amén de pegarles y ofenderlos, faltarles el respeto. Esa persona está desvalorizada. Se siente que no se lo merece o se siente poca cosa. Entonces, ¿cómo haces tú para subir esa autoestima? Cuando una persona hace algo por otros, sube el autoestima. Cuando estas multitudes de jóvenes donan algo para cualquier causa y lo donan de corazón, sube su autoestima. Entonces, la receta para salir de donde estamos, de lo que nosotros hemos creado, no es el gobierno de turno, nosotros en las casas, es hacer algo por el bien común, pero hacerlo de verdad. Entonces, tenemos en la feria, el corazón de la feria, que se llama el árbol del compromiso. Porque una cosa es que tú salgas motivado de una película, digamos, emocionado de una película, y otra cosa es que realmente vayas
a comprometerte. Entonces, el árbol del compromiso es un árbol fabricado en papel, en técnicas de origami. Tiene 4 metros de altura y 4 metros de diámetro. Es el árbol de la quina que está representado en nuestro escudo nacional. ¿Y qué hemos hecho con el árbol de la quina? Prácticamente está extinto. Nos hemos olvidado. Olvídate de la vicuña. Y ni qué decir de lo que pasa con los ríos, con el oro. Entonces, todo lo que es el escudo nacional que nos representa es nuestra identidad, es el símbolo de nuestra identidad. Le hemos sacado el ancho. Así nos portamos, es la autodestrucción, ¿no? Entonces, en el árbol del compromiso, el primer día de feria va a estar completamente desnudo. ¿Qué significa eso? Sin hojas. Entonces tú vas ahí y en unas computadoras tú vas a registrar tu compromiso. Entonces vas a tener una lista de títulos generales, por ejemplo, el medio ambiente, porque también nos compete, no podemos solamente lucrar, sacarle el ancho al medio ambiente y no darle nada. Nada. Entonces, tú ahí pones tu correo electrónico y aprietas un botón. Entonces dice, por ejemplo, me comprometo con el medio ambiente, por ejemplo. Y ahí aparecen 4 o 5 cositas que tú puedes hacer en tu casa. Tu pequeño granito de arena para que esta sea la duna más maravillosa que tengamos. Y tú marcas, por ejemplo, reciclaje. Es un ejemplo. Y entonces tú vas a recibir en tu correo personal un documento que dice te has comprometido con el medio ambiente y con el reciclaje. Y ahí te explican qué cosas y cómo puedes hacer en tu casa. También hay un link. Ese link te lleva a una organización, a un programa público, privado, acá nadie sobra, todo el mundo está bienvenido, que tenga más información que solamente 2 o 3 líneas. Depende de tu interés, depende del nivel de tu compromiso. Debes despertar más o menos en la gente interés por eso. Y de ahí, ¿no?, tienes otro link donde puedes decir para qué soy bueno. Tengo el sábado 3 horas, quiero ser voluntario. Entonces, no solamente actúas en el espacio de tu casa, digamos, con tu granito de arena, sino también das un paso más adelante y te compromete. Todo esto se compromete uno por el país. Y entonces, ¿qué sucede, Alfonsina? Cada vez que haya un compromiso, porque lo puedes hacer también online, van a poner una hojita en el árbol del compromiso. Ojalá que y 300,000 hojitas. ¿Y tú sabes quiénes están fabricando las hojitas? Hechas a mano, una a una. Los internos del penal Ancón 2, que ya se comprometieron. Lo están haciendo por nosotros. Ellos están haciendo esto por nosotros, por la sociedad. Si ellos, que son los más excluidos, pueden hacerlo, ¿sabes qué? Todos lo podemos hacer. Este árbol del compromiso, interesante, que al final de la feria va a estar repleto de hojas, se va luego al Parque de las Leyendas. Pero esto es solamente el primer paso de una cruzada nacional donde todos tenemos que participar. Esto no es propiedad de alguien, no funciona así. Entonces, hay una serie de empresas y de organizaciones que ya están comprometidas con el proyecto y esperamos que cada región del país tenga, en el más breve plazo, un árbol del compromiso. De lo que se trata es de construir un bosque. Y entonces, esta feria sirve para cerrar una etapa, Alfonsina, que hace 10 años de alguna manera trajo consigo tristeza. Hace 5 años antes hubo una tragedia en la feria, la de Servando y Florentino.
Y desde aquí quiero que me permitas honrar la memoria de estos 5 jóvenes y honrar también a sus padres que tuvieron que y tienen que cargar con esa tragedia. Es lo más triste que sucedió en la feria. Entonces, esta feria de aquí sirve para construir algo, para construir el compromiso. Felicitaciones, Michelle, por haber pensado en el bien común. Sí. Felicitaciones y deseamos de que la feria sea todo un éxito y los invitamos a todos a concurrir a la Feria del Hogar en Chorrillos, avenida... Del 24 de julio al 10 de agosto. Si ustedes entran en la página de Facebook que se llama Feria del Hogar Oficial, tiene que decir oficial, y si no, en la página web que es www.feria.com.pe. Ahí tienen toda la información, cómo llegar, dónde queda, los horarios, los precios, en fin. De acuerdo. Bueno, entonces, amigos, hemos tenido el gusto de estar con ella conversando y conociendo pormenores de la feria y haciendo también evocaciones. Le agradecemos nuevamente su presencia en Huellas del Tiempo, siempre para información de ustedes, y agradecemos a nuestro equipo de Pax Televisión. Estamos finalmente con HD en Pax TV.